es comentarles un poquito la experiencia que yo he tenido con las máquinas de soldar, con las diferentes marcas, de la marca SAP, de la marca Salcor, de la marca RMB. Mi experiencia por ahí, a veces cuando recién nos iniciamos en el tema de soldadura o por ahí tenemos una máquina y queremos saldar a una máquina mejor, bueno, por ahí este video les va a ayudar un poco en el momento de comprar, saber qué marcas poder comprar o qué marcas y qué prestaciones presta cada uno. Si bien hay muchas marcas en el mercado, estas son de las más conocidas, por lo menos las que se comercian acá en Argentina. Bueno, mi historia con las máquinas de soldar, yo empecé soldando con una máquina transformador, una máquina chiquita de 150 amperes, con esa hice un montón de trabajos, pero bueno, como se viene la tecnología y se venía todo lo que es en el sistema de inversores, todo nuevo, digamos, y se gasta menos corriente, la transportabilidad de la máquina es mucho mejor, no es lo mismo llevar una transformador que una máquina chiquita a un domicilio. De la de transformador salté a esta máquina de SAP. Siempre que vayan a buscar una máquina, siempre es mejor comprar una máquina potente para que cualquier trabajo que se nos presente tengamos la potencia justa para soldar. Bueno, esta máquina es de 200 amperes, la potencia que entrega es realmente 200 amperes. Es una locura soldar con 200 amperes en un taller de herrería donde convencionalmente se sueldan varillas, caños estructurales. No la vamos a usar ni a la mitad de la potencia. Yo siempre la he usado a soldando electrodo de 2,5 a 75 amperes, 66, y bueno, por ahí alguno que otro electrodo de 3,25 soldando a 110, 115 amperes aproximadamente. Más de eso ya tenemos que dedicarnos a soldar, no sé, acoplado de camión, o por ahí dedicarnos a arreglar máquinas cosechadoras o cosas donde tengamos que utilizar mucha potencia o electrodo de 4 milímetros. Esta máquina, lo bueno que tiene es que el sistema anti-stick que tiene para que el electrodo no se pegue es fenomenal, casi no se pega nunca el electrodo. La potencia que dice el display es la potencia que entrega. El arco de soldadura estable que tiene es muy bueno, la verdad que es una marca de alta gama. Es una marca costosa, yo cuando la compré me costó comprarla, pero bueno, estaba muy contento de haberla adquirido. Lo que tiene la máquina esta, no sé si por ahí es el modelo que salió, justo este modelo que tuvo un problema la marca con esta máquina, no sé qué pasó, pero lo que tengo que sacar de malo de esta máquina es primero el interruptor de la parte de atrás. Al tercer mes ya empezó a fallar. Y he visto comentarios de varios colegas que con esta marca le pasó lo mismo. Ya llegaba un momento que ya no movía. Lo que hice fue desenchufarla y desenchufarla cada vez que la tenía que usar. Después, el problema que tuve con esta máquina es que un día la estaba usando y dejó de andar. La llevé al muchacho que arregla estas máquinas y me dijo que se la dejara, que la iba a ver. Cuando me llama por teléfono me dice que se le quemó una plaqueta que es muy costosa, casi vale lo que vale la mitad de la máquina nueva, y bueno, la verdad que me llevé una desilusión porque la máquina me duró aproximadamente 3 años, yo la cuido un montón a las máquinas y por lo que vale la máquina me parece que me duró muy poco, muy poco. No sé, la verdad que SAP con esta máquina he escuchado muchos colegas que han tenido el mismo problema, se le quema una plaqueta que es muy costosa de reparar y al final no sé si conviene comprarla y repararla, corriendo el riesgo de que se vuelva a quemar. Bueno, esta máquina está aproximadamente a $385, es lo que se consigue acá en Argentina. ¿Por qué decidí yo comprarme esta máquina? Cuando se me quema esta máquina, me quedo sin máquina para llevar a los domicilios. Por ahí está, la he llevado, pero es media, tengo que sacar el tubo de gas, es más pesada, es más difícil de transportar. Entonces yo quería una máquina compacta como esta, que ya no la tenía. Entonces le pregunté al hombre que me las arreglaba qué máquina me recomendaba, una que no sea muy costosa, porque yo la quería para los domicilios solamente, y que al momento de repararse, que sea fácil de reparar. Bueno, él me recomendó esta, la Salcor o la marca Neo. Directamente le hice caso a este hombre y fui y me compré esta Salcor. Hay un montón de máquinas en el mercado para comprar, que para
darle la utilidad de ir a los domicilios. Pero bueno, yo decidí comprarme esta máquina. Ahora, la otra vez un suscriptor me preguntó por qué estaba andando esta si se me había quemado. Bueno, el muchacho que me las arregla me dijo, si me das tiempo, tengo mucho trabajo, si me das más o menos un mes y medio, dos meses, por ahí yo te la puedo arreglar cambiándole la plaqueta que se quemó o cambiándole algún transistor que se quemó. Bueno, yo digo, perdido por perdido, se la dejo que la repare. Entonces me compré esta. A los dos meses que me había comprado esta máquina, me llama que la había reparado. La reparación me salía aproximadamente $40, una cosa de esa barata. Así que bueno, la fui a buscar y desde ese momento la tengo en el taller. Pero la máquina no le quedó bien el display, es como que está a 20 amperes subido de potencia. O sea, electrodos de 2,5 que yo los quemaba a 70 amperes, ahora los tengo que quemar a 50, 45 y no quedó la misma máquina. Está bien, no le compré la plaqueta que tendría que haberle comprado, tampoco quería comprársela. Pero bueno, la máquina está andando y ahora la tengo andando en el taller y bueno, es una máquina que agarro acá en el taller y la uso bastante. Ahora, esta máquina, los pros y los contras ahora que la he usado de esta máquina. Los contras que tiene esta máquina es que tiene los cables muy cortos, miden creo que un metro y medio aproximadamente. Cada vez que tenés que soldar algo tenés que andar con la máquina cerca tuyo porque los cables son muy cortos. Los bornes que traen son los bornes chicos, también me parece que para una máquina que de 200 o 250 amperes como trae, me parecen los bornes muy pequeños, tendrían que ser los que vienen de 13 milímetros, como los que trae esta máquina. Otro problema que tiene esta máquina es que el anti-stick que tiene para que el electrodo no se pegue, supuestamente que viene con la última tecnología, bueno, se pega bastante el electrodo. Y otra cosa que tiene la máquina es que lo que te dice el display de amperaje no es real. Yo para quemar un electrodo de 2,5 que a 65 amperes 70 se quema bien, con esta máquina lo tengo que poner a 100. Lo mismo me pasa con los electrodos de 3,25, yo uso mucho los electrodos de 3,25 para soldar todo lo que son los braseros, parrillas. Bueno, capaz que en esta máquina lo ponía a 115, 120 amperes. En esta máquina lo tengo que poner a 150 amperes, más o menos 160, si quiero que lo queme y lo funda rápido. Por ahí eso es lo que tiene la máquina. Después una máquina que anda bien, suelda bien, los cordones de soldadura son muy buenos, la estabilidad de arco es muy estable. La máquina dice de 250 amperes, por ahí capaz que sea de 200 amperes, pero bueno, es una máquina linda. Y esta máquina, más o menos acá en Argentina, se consigue a $150, mucho menos de la mitad de precio de lo que vale esta máquina. Y bueno, por lo que me dijo el técnico, son fáciles de reparar. Así que bueno, me incliné a comprar esta marca. La verdad no me arrepiento, es una máquina potente. Me gustaría que el sistema de ese anti-tick quede mejor y bueno, que la potencia que arroje el display sea la real, ¿no? Y eso no lo hace. Y me queda comentar mi experiencia con esta máquina, la RMB MicroVertex 210. Bueno, la verdad que es una máquina muy buena. Yo diría que la soldabilidad que tiene está entre esta y esta. O sea que tiene una muy buena soldadura. Lo que no me gustó de esta máquina o los contras que tiene para mí, al momento de que iniciamos el arco de soldadura, es como que le cuesta estabilizar el arco, como que arroja mucha potencia y de golpe poca y estabiliza el arco. No es como estas máquinas que uno empieza a soldar y es muy estable la corriente. Eso con electrodo revestido. Esta máquina yo acá en el taller solamente la tengo para soldar con MIG. Así que bueno, la verdad que la soldadura MIG es muy buena. Lo único por ahí, la torcha. Yo esta máquina hace un año y algo que la tengo y la torcha que viene de la marca Parker, ya me ha empezado a fallar. Hay veces que aprieto el gatillo y no pasa nada y después lo vuelvo a apretar y suelta. O sea, por ahí puede ser una falla de la torcha, pero bueno, la torcha esa viene con esta máquina. Bueno, la verdad que esa ha sido mi experiencia con estas máquinas. Esta máquina me ha decepcionado mucho, es una marca excelente, sabe, la recomiendo siempre, pero bueno, justo en este modelo de máquina he escuchado a muchos colegas que le ha pasado lo mismo que a mí. Así que bueno, espero
que les sirva por ahí a los que andan buscando máquinas para comprar o a los que se están por comprar alguna de estas máquinas. Por lo menos si se la van a comprar ya saben los problemas o las fallas que trae. Y esta máquina se consigue a $425. Claro, es más cara que esta, pero esta viene 3 en 1. Viene para soldar con TIG, con electrodo revestido y el proceso mismo. Esta máquina también es dual, viene para soldar con electrodo y con el proceso TIG. Yo todavía no tengo mucha experiencia con el proceso TIG, he soldado unas pocas veces, no en mi taller, sino en talleres de colegas. Quiero incorporar el proceso TIG, más adelante cuando incorpore el tubo con la torcha TIG, voy a estar haciendo video de cómo soldar con TIG, los primeros pasos y ahí les voy a estar mostrando. Pero yo les digo la experiencia que tuve usándolas con electrodo a estas máquinas y el proceso MIG y electrodo a esta máquina. Bueno, esa es la experiencia que tuve con estas máquinas. Si las tengo que enumerar, primero la pondría esa, después pondría esta marca y después pondría esta. Eso sería enumerándolas en modo de calidad. Las tres son máquinas buenas, obviamente la de Saab es mucho mejor. Yo justo tuve el inconveniente con esta máquina. Seguramente ha habido gente que tiene esta misma máquina y la ha usado todo el tiempo, no se le ha roto, bueno, pasa a veces. Pero bueno, justamente he visto que muchos colegas les ha pasado lo mismo que les estoy comentando yo, les ha pasado con esta máquina. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Por ahí, si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre estas máquinas, algo que me he olvidado de decir, coméntenlo abajo, pregúntenmelo en los comentarios. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta y nos vemos en el próximo video.